Bueno, vamos a pasar unos comentarios sobre estos tres videos. Posteriormente a los comentarios del maestro Arcos, vamos a pasar siete murales de sus últimos 17 murales que tiene en la ciudad. 17 fotos. Pues lo que yo comencé a trabajar sobre el tema de Nezahualcóyotl hace 30 años, cuando el director de la Casa de la Cultura de ese momento, Nisa, se llamaba Próspero Domínguez. En esa época, o eras del PRI o eras independiente, no había más. Entonces, Próspero Domínguez lo que hizo fue leer los periódicos en esa época, hace 30 años, y había unos franceses haciendo un intercambio de una Francia con Daniel Manrique de Tepito hasta acá. Y yo tenía un amigo que ya falleció, que se llamaba Ángel Midel, que es de Tepito, era de Tepito, y él me contactó con Manrique cuando estaba teniendo una entrevista en esa Nezahualcóyotl. Entonces yo desde ahí, como las ideas de Próspero eran así como, era del PRI, era el cuate quería sacar el provecho de la fama de los técnicos de franceses que estaban en Estado de México, pues tenía unas ideas retorcidas de lo que era Tepito Artacán. Y dije, bueno, pues hay que invitar a Daniel y a Tepito Artacán para que vengan a tirar su rollo, ¿no? Para que vengan a decir lo que verdaderamente es Tepito Artacán. Entonces me di a la tarea por miedo de Ángel Medel, de localizar a Manrique en Tepito, e invitarlo a Nisa. En una semana lo hicimos, y rápidamente aceptó Daniel, y vinieron en tres carros, con sus mujeres, los tres personajes de Tepito hasta acá, que era Daniel Plasencia, que era un fotógrafo, que hacía unos audiovisuales sobre Tepito hasta acá con la voz de Daniel, y desde ahí empecé a trabajar, a pintar. Bueno, Próspero nos puso a pintar en unas mamparas. Yo no estaba enterado de ese mano a mano, según Próspero, pero cuando vi trazar a Daniel Manrique de primera intención, me hizo